Mi nombre es Juan José Tsunung Otsoy, tengo 35 años cumplidos, soy originario de aquí del paraje Las Cruces, el cantón Imapá del municipio y departamento de Totonicapán. Me dedico a lo que es al trabajo comunitario, haciendo varios proyectos que he iniciado desde el 2002, apoyando a comités del pavimento del camino. Apoyando también en construcción del instituto, implementando proyectos de educación. Bueno, la vigilancia ciudadana nosotros como persona la estamos realizando con el único fin de que los servicios de salud presten ahí sí que el interés correspondiente a las personas que lo necesitan. Nosotros como vigilante nos preocupa mucho en cuanto a veces vienen las denuncias o escuchamos por las personas que dicen que no hay medicina, que maltrato en los centros de salud, en los centros de acopio, centros de convergencia, en el hospital mayormente se da lo que es alguna discriminación, regaño de parte de las enfermeras o doctores por ser del área rural, ¿va? Entonces hay distinción entre área rural y área urbana. A veces ya no entendemos, ya no manejamos nuestro idioma, que es el quiché. Entonces la persona llega y dice, bueno, le explica en quiché, y la persona que está atendiendo le dice, mejor hábleme en español cuando la persona no habla. Entonces nosotros nos reunimos y se pensó en el mes de julio del 2013 hacer una conferencia de prensa en donde se pensó invitar a Junta Directiva 48 Cantones, al director de la Asociación Cedro, a Ministerio Público, a PDH, al gobernador, al alcalde. Entonces no asistieron estas personas, así que las indicadas para escuchar todas las denuncias que se hizo a nivel de las comunidades así del municipio de Totonicapán. Entonces entre ellos estaba invitado el director del área de salud, que es don Higinio Juárez. Él en un informe decía de que todos los centros de salud, los puestos de salud y centros de convergencias están dotados de medicamento. Entonces, cuando se hizo la evaluación de parte de todas las señoras y compañeros que estábamos ahí en los consejos, y nos dimos cuenta que esto es pura mentira. Me mandaron una nota donde dice que no hay medicamentos, que no hay programas de atención para todas las edades, que no hay servicios de ambulancia gratuitos para el traslado de emergencia. Ustedes vienen aquí y se nos están quejando que no hay medicamentos. Entonces a mí me parece realmente muy molesto y muy de mal gusto como para la gente que no tiene qué hacer. Les explico por qué. Nosotros en el área de salud estamos abastecidos en el 100% de medicamentos. Nosotros pues solo improvisamos esta grabación con el compañero, la cual pues nos está dando resultado, como decía. Lo podemos transcribir en el documento tal como nos dijeron, pero a veces se nos van las palabras, se nos van algunas frases que dice o algo, ya no es posible. Ahora teniendo un grabador de voz o una cámara de video, que es fundamental para nosotros, para el trabajo, para que nosotros llevamos la denuncia, creemos que sí, creemos que una denuncia concreta y clara podemos hacerlo, mientras que solo en un papel, entonces ustedes saben que el papel pasa en manos, entonces ya no le dan atención. Ahora una grabación y un video, yo creo que sí es fundamental ahora. Y también tal vez no solo en salud, porque hay problemas en educación también. Entonces hay distintas ramas de que nosotros debemos dar a conocer como consejo, que nuestro trabajo sea reconocido también por las grandes autoridades, tanto la policía, en el Ministerio Público, siempre y cuando nosotros como personas civiles nos vamos a guiar por la Constitución de la República. Bienvenido a KINEVAG. Mi nombre es María Brito Chávez. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, mi experiencia que yo he tenido es de que yo he llevado bastante personas en el centro de salud, especialmente, ¿verdad? Las personas que están enfermas, ancianos, niños y embarazadas, ¿verdad? Porque anteriormente, cuando yo no conocía esta vigilancia de salud, entonces sí nos trataba mal. ¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué venís? ¿Acaso estás grave? A veces lo llevamos así, nada más, así, sin evidencia, pero ahora necesitamos algo para tener evidencia de qué está pasando en Nevaj, ¿verdad? Primero es la carretera, ¿verdad? Que arreglen la carretera para que los pacientes no sufran saltando y todo eso, que no sufran, especialmente las mujeres embarazadas. Puede ser que la persona muera en el camino
por tanto dolor y el espalda también que está mal, ¿verdad? Presentar denuncias y presentar hechos y con evidencia, porque esa es la que vale más para que haya mejoramiento en el centro de salud, centro de convergencia, haya medicina, ¿verdad? El sábado llegó unos 5 heridos allí, que son, se pelearon. Ah, sí. Entonces, de plano, peor va a ser mañana, le dijeron los doctores y los enfermeros. Entonces, le dieron de alta. Entonces, mejor todos los que están aquí, que se salgan. Mejor que ya no va a alcanzar los cuartos, la cama, entonces de plano, y dijeron, nos sacaron. Los que está bien grave, entonces se quedaron. Los que sigue así como yo, mañana se va, me dijo. O no, hoy se van a salir. Me dijo, pues está bueno, me sacaron. Todavía, pero tenés que venir todos los días, me dijo, para que se cura su pie, me dijo. Y ahí no me está curando mi ojo porque ellos no saben cómo. Van al hospital, solo receta le dan en vez de que le den una medicina, ¿verdad? Especialmente a las personas en las áreas, en las aldeas, ¿verdad? Vienen, venden una su gallina, un su cochito, algún animalito para venir a pagar, para venir acá a pagar sus pasajes, venir a la consulta, comprar la medicina. Y eso no es justo, ¿verdad? Tenemos deudas como más de 3,000. Que le den medicina, no receta. Y que le traten bien a la persona, que diga, y es su derecho de las personas saber qué enfermedad tiene la persona. Entonces, ahorita pues sí, hay necesidad de grabar, tomar la foto, evidencia. Esa es la prueba la que queremos, porque muchas veces solo expresamos, solo hablamos, así pasó a la persona, ya no nos creen porque no tenemos prueba. Pero no es igual una cámara o una grabadora para que siga, una vez queda ahí, no hay necesidad de borrarlo, ¿verdad? Poco a poco vamos a hacer, no ahorita, no mañana, pero más vale tarde que nunca, porque sí estamos viendo la necesidad del pueblo. Por eso quiero seguir esto, para que haya mejoramiento en el hospital especial, no por mí, no por mi hija, no por mi bebé, ni personalmente, sino que es para todo el pueblo, a quien llegue. El trabajo que yo hago, digamos, es visitar a las señoras. Desde cuando ellas nos dicen que están embarazadas, a veces nos cuentan cuando tienen 2 o 3 meses. Entonces las empezamos a visitar, les hacemos su primera visita en el primer trimestre y las mandamos a los centros de convergencia para que vayan a su control prenatal. Antes no sabíamos de esto. Ahora que llevo 2 años ya de pertenecer al consejo, entonces ya aprendimos a no estar callados, sino que a contar y a darnos cuenta de cuál es lo que están haciendo bien y qué es lo que no están haciendo bien. Ay Dios, hay mujeres que han platicado conmigo, empezaron a planificar y ahí me dicen, ya no voy a recibir mi inyección. ¿Por qué? Porque mi marido no quiere. ¿Qué está pasando que ya no estás embarazada? Me dicen. ¿Quieren que por ley esté de nuevo embarazada la mujer? No. Si ahora está convivir con su mujer, si le dice a ella que no quiere tener relaciones, no puede, porque no la puede obligar tampoco, hasta eso es delito ahora. Les hablamos sobre los derechos que uno tiene, que supieran ellos primero cuáles eran sus derechos. Lo hicimos en compañía del alcalde auxiliar, él me ayudó, hicimos las charlas ahí con ellos. Dice que ya fue 2 veces al centro de salud, allá de Carchá. Dice que llevaba grave a su niño. Y si querés esperar, no nos esperas. Nosotros estamos ocupadas, dice que le dijeron. Entonces la hicieron esperar y ya no pudo esperar más porque su niño estaba bien grave. Habían otras señoras ahí que le dijeron, pobre tu criatura, mejor busca dónde llevarlo. Dice que le dijeron, tuvo que ir a buscar otro lugar donde ir a curar a su bebé porque no la quisieron atender en el centro de salud. Siente mucho dolor, dice. Siente dolor en la cintura y aquí en la parte alta del estómago, del vientre. Dice. No es normal cuando ella siente dolor. Puede ser por alguna molestia, puede ser que el bebé no esté en la posición normal. La gente se niega a ir a los hospitales, no quieren ir. Porque si le preguntaran a ella, ¿dónde quiere tener su bebé? ¿Qué les va a decir? Ella no va a decir que quiere ir al hospital.
Majulah ka hasta tu sagra, barta corta tu sagra. Ya, en su casa. ¿Por qué? Kautra. Bueno, que le llegues al hospital, Shifshi. Es peligroso ir al hospital, dice. Que ahí no lo cuidan a uno, dice. Más bien uno va a encontrar enfermedades ahí al hospital. No es igual que componerse en su casa. Yo creo que es un don. Le voy a decir que es un don. Porque así me dice la gente. Habemos muchas. Pero mire cuántas comunidades vecinas yo voy a visitar. Que la comadrona no puede, que la comadrona no sabe. Pero yo no sé por qué. Por eso yo digo que de les es un don el ser comadrón. Mi nombre es Jesús Noriega, vivo aquí en la aldea La Parroquia Lancetío. Mi indicación es agricultura y además estamos trabajando en el órgano del Consejo Ciudadano de la Ceiba de la zona Reina. Pues aquí sufrimos porque en primer lugar no tenemos una ambulancia donde pueda llevarse a alguna emergencia. Es cierto que aquí hay una ambulancia, pero está así que en pésimas condiciones, demasiado arruinada. Ayer tenía que ir a traer una paciente, una señora embarazada, no pudieron salir porque no hay combustible. Y hay necesidad de nebulizar niños, no hay combustible para la planta eléctrica. Este es el generador eléctrico que le da luz a todo el servicio, pero en como le mencionaba, en unos servicios no, en su totalidad al 100% no, casi no. También hace unos meses de que una señora falleció, ¿verdad?, en el camino, en el trayecto de aquí para Uspantán, ya no pudo llegar allá. ¿Por qué? Porque la ambulancia está arruinada y se apagó y ya no pudo más, ¿verdad? Entonces, ahí sí que lo único que la salvó del dolor a esta señora fue la muerte. Pero hay otras comunidades pequeñas, los que están donde no hay carretera, los tienen que traer las mujeres embarazadas en maca o cargados, los traen, ya no aguantan a venir. Solo tenemos un médico y ese médico no es pasto, no alcanza para darle todos los servicios a la gente. Se nos han amontonado muchos pacientes y no hay camillas, no hay espacio para donde tener a... Duele. Porque nosotros somos personas al igual de los que están en el pueblo. Tenemos los mismos derechos de los que están en el pueblo. Y entonces no es posible que nosotros estemos muy abandonados en lo que es salud, porque la salud es lo primordial en nuestra vida. Si no tenemos salud, aunque tengamos dinero, no vale. Entonces acá, bien claro lo dice la Constitución, los compromisos que hace el señor presidente, lo que hacen los ministros, y cada ministro, escuchemos bien compañeros, cada trabajador es nuestro mozo, no lo dejemos demandar de ellos. Nosotros tenemos que fiscalizarlos, tenemos el derecho de fiscalizarlos, no tengamos miedo aquí que nos amenacen. Nosotros... estamos trabajando allá como autoridad, ¿verdad? Y no tenemos un sueldo, pero estamos luchando y trabajando con nuestra gente de Lancetío, ¿verdad? No, nosotros no tenemos algún salario. Nosotros estamos trabajando, estamos elegidos por el pueblo voluntariamente. Aquí en la zona Reina yo necesito herramientas como, digamos, una grabadora para grabar, una cámara digital, para tener más evidencias y tener ya más la información, así mandar las informaciones para que tengamos tanto las evidencias, pues lo dejemos tanto como en fotografías y en grabaciones. Hay muchas comunidades que cuesta que ellos creen, pero yo me estoy dando cuenta ahorita de los logros también ahí en Aldea El Paraíso, a través de las solicitudes que se han presentado a la Junta de Vigilancia y Salud. Prontamente pues ya les llegó un doctor, ya les llegó ya un centro, y esa gente está muy agradecida y cree en el Consejo Ciudadano que sí está trabajando, se están viendo los logros y los resultados. Siempre la meta mía fue siempre trabajar en salud, ir a, digamos, mi mente era, digamos, ver que la salud, que digamos, se mejorara en la zona Reina.